donde están hablando a Juan en la isla de Patmos, donde le está dando la revelación y le está diciendo, le está hablando a siete iglesias, y esta es la iglesia de Filadelfia. Yo quiero decirte que esta iglesia es por la iglesia que el Señor viene a llevarse en el rapto, en aquel día, porque viene una gran tribulación en la tierra, como está escrito en la palabra del Señor. Déjame decirte que lo único que te ayudará o que te salva de la gran tribulación es ser parte de la iglesia de Filadelfia, que es esta iglesia donde el Señor dice que guardes su palabra, y que por cuanto tú guardas su palabra, Él te va a llevar y te va a liberar de la hora de la prueba que viene para la tierra, que es cuando Jesucristo venga a reinar en el milenio. Te déjame decirte y animarte a que seas parte de esta iglesia de Filadelfia y que guardes cada uno de los estatutos que están en este libro que se llama Biblia, que es prácticamente la palabra de Dios inspirada por Él mismo, que fue inspirada por el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿verdad? Y déjame decirte que cada una de esas palabras y de esas escrituras que están allí son para seguirlas, y eso es lo que te va a salvar de la gran tribulación, aleluya. Te quiero decirte en esta noche que seas parte de la iglesia de Filadelfia, porque el Señor no viene a buscar la iglesia de la Odisea o la de Mirna o cualquiera de las otras. Él viene a buscar a la iglesia de Filadelfia, porque dice que al que no está ni existe, por cuanto ha sido tibio o lo que sea, yo te vomitaré. Entonces no seas tibio. El Señor viene a buscar la iglesia de Filadelfia. Por eso es que nosotros tenemos que estar escudriñando las escrituras cada día, porque eso es lo único, porque el maligno quiere robarnos la bendición y quiere extraviarnos, pero si nosotros nos arrancamos a esa palabra, ¿verdad? Podemos irnos en el rapto y no pasar por la gracia.